Buenas, queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Game. Hoy le traigo Shaman Top 15, Top 15 de leyenda. Vamos a ver qué onda con carticas que han sido. A ver, vamos a ver qué lleva TC primero. Rata sucia, deshidratada y víbora. Y bueno, tenemos la carta Ágata la Mítica, que la han bajado a 5 a 4 y 4 a 3 también las estadísticas. ¿Qué más lleva? ¿Algo? ¿Han bufado alguna otra cosa más? No, muchacho. Pero bueno, ah, Reno, bueno, Reno ya sabemos que a peste, las pestes no le van a afectar, pero va a valer 9. Así que compro ese cambio. Bueno, y Auxiliax lleva mucha legendaria, ¿no? Shuder, el Titán, la Médica. Lleva Posi, lleva Ignis. Es el mazo más caro de todo, muchacho. Creo que sí, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si un Shaman Highlander funciona ahora con los cambios, con los nerfs. Debería andar mejor que antes. Así que bueno, hace una banda que no traigo un chamán. Me había armado un chamán elementales por ahí, pero no funca. Habría que probarlo ahora, ¿no? Con el nuevo meta. Chamán elementales con Ágata y... contra Garrosh. Bueno, mucho, estoy viendo mucho guerrero, ¿eh? Sangre y trueno. Mucho guerrero Highlander, creo que esto no lo quiero. Regalo de troll, no me sirve. Tenemos turno 2, tenemos turno 3, la ubicación. En el caso que él saque el tótem, tenemos nueva marea. Ya sacamos a la médica. Buenísimo, porque la médica ahora se va a activar siempre, ¿eh? Ahora todas las cartas, las pestes no les afectan y eso está buenísimo. Me encanta este cambio, que las pestes no arruinen tu mazo. Me parece genial. Bienvenido, cuéntenme ustedes qué les parece. Porque la verdad se hacía bastante feo la sensación, ¿no? Bueno, ahora tengo esto. Creo que voy a hacer esto para matar eso. Y esto total. Ah, amor infinito me gusta, ¿eh? Tenemos hechizo. No tantos, pero tenemos. Turno 4 que voy a hacer Ágata. Ahí me obligó a hacer el tradeo. Yo también tengo que forjar, si no rex. Sí, tengo igual para forjar. Ok. No, dame el hechizo. Ese, dame, papá. Ignis, ok, bueno, vamos a tener que forjar, tengo esta para forjar. Llevamos dos cartas para forjar, me parece, ¿eh? La de sanidad que la usé sin forjar y esta. Así que cuidado. Turno 7, ni hablar, llegamos esto. Turno 6, no, esto no sirve. Pero puedo hacer... Ah, no, la médica, papá. Me voy olvidando. Ok, turno 7 ya sabemos. Más 2 más 3 a todo el mazo. Se siente, ¿eh? 7 de maná es mucho. Pero lo que pasa es que la carta es muy fuerte. Bueno. Hago esto, ya lo dejo a tiempo, quiero eliminar eso. No hay apuro, creo que hacer lo otro. Me pregunto. Puedo forjar ya.
No, el arma no, no me hace falta forjar porque esta arma no la voy a romper hasta que me la rompa él. Ok, hechizos tenemos 1, 2, 3. Otros dos hechizos los tenemos en esbirros. Acorde alterado y babosa de cuento de hadas. Así que próximo turno creo que voy a ir con babosa. Primero voy a tener que atacar para que me bufee el taunt. Las ranitas han cambiado el diseño, ¿lo vieron? Ah, lindo. Son pavadas que ayudan a que el juego sea más amigable. Bien. Era 7, sí. Tengo que hacer esto si no se me va el hechizo. No, esta es toda la vida. Ok, ahora tenemos todo bufado, muchacho. 6-8, esto convierto un tótem en un 6-8. 5-6 y encima va a tener más 3, más 2. Aguante ya, mi loco. Tranquilo, ahora estarás calentito. Debo elegir. Se le complicó. ¿Qué podemos hacer nosotros? Forjar. Esto, tormenta de reloj. Ansia. Pará. 5 y 9. 9, 10, 10, 10, 10. No lo mato, loco. No lo mato con ansia. ¿Qué debería A ver hacer? qué saco de acá. Tres de daño lo tenía. Che, ¿no lo mato con esto? No, no. Era hechizo de naturaleza, tengo otro, no. No. Bueno, llega Reno, cagada. Llega el Renito. Acá tenemos rompe arma, sanidad. ¿Y qué más? Ven esto tendrían que sacarlo para mí. Que no te deje jugar más de un esbirro no me gusta. Esto se me va a ir, pero bueno, no importa. Muchacho. Ansia nos da 3.
Ah, sigue haciendo boludeces. ¡Nadie escapar de mí! ¡Ojo bien abierto! Esto está bien. ¡Vuelo oro en esa sala! ¡La llama del titán nunca morirá! Seis de daño, no, tengo que ir a la cara, muchacho. Necesito ser agresivo. Necesitamos ser agresivos, o sea que con esto pegamos 10, 16 vidas. Joder, loco. No, encima justo saca 4, que sobre. No podés tener loco esa suerte, déjame hinchar. 6 de daño a todo. Qué pesado, loco, lo tenía, lo tenía. Qué pesado. No sé si se viene a bajar eso. Sí, porque está, se llenó de vida este garca. Silas maldito. Encima después lo revive. No voy a hablar. Hora de encender un fuego en esta ciudad. Maldito Bram. Y sí, Bram lo hace muy fuerte, hermoso. ¿En serio tiraste la rata y no tenés área, amigo? Sí, que no va a tener el garca este. Vamos a buscar un rompe arma. Para el arma de él, de Ignis. La rata ya no sigue acá. Claramente es mejor mazo por el hecho que tiene Abraham. Eso lo hace muy fuerte. Si fuese sin Bram, estamos en las mismas condiciones. Pero Bram te da mucho. A mí no me vino Reno todavía, ¿no? Sí, guapa, que lo quiero. Ah, para sus excavar. Cuando saca las 4 de excavar. O revive los Cilias. No voy a hablar. Joder. Tengo que apresurarme. Me meto ansia de sangre al barca este. Thank you.
La cagué, muchacho. La cagué por jugar más 3, más 3. Por querer hacerle más de daño. Ah, este va a revivir Silvia. Qué sorete. Qué sorete. Qué asco que me dan, boludo. Qué bronca que me dan. Todos los más contra estos guerreros inmundos, boludo. Tu destino. Y no tengo a Reno. Déjame de joder. ¿Dónde está mi Reno? Si no viene Reno, se jodió todo acá. Qué sucio, loco. Dame a Reno, amiguito. Bueno, eso está bien. No quiere venir re. Qué basura, loco. Qué bronca que me dan, lo estás por matar y te sacan siempre esa mierda de jugar. Encima este me sacó el rompe de arma. Bueno, igual lo va a tener que usar para veneno, imagino. Ah, tiene dos este pedazo de sorete. Ay, Dios. Qué abusivo que es ese Brando. Moriste, garca, haceme el favor. Tu destino termina. Tengo que apresurarme. Me va a ganar con la maldita arma, encima me sacó el coso. ¿Y para qué quiero esto? Empiezan a escasear. Oh, huelo oro en esas aguas. Cagón que sos, jugás pelea también. Cagón que sos. Y lo tormenta la pucha, digo. ¿Tienes esto en una talla más grande? Viento furioso. Me la va a romper, ya lo veo, este garca. ¡Ey tú! ¡Instala esto! ¡Gracias! No sé si jugar esto. No me viene re, ¿no? Esto es una joda, boludo.
¡Toma! ¡Toma! Para vos, in your face. Podrido, muchacho, me tienen. Cuando se repite, cuando juego contra un mazo todos los partidos, estaba grabando otros mazos y me salen todos estos mismos, estos machos. Todos guerreros Bran eran. Ya te pudre lo mismo. Cuando salen todas las pestes, te pudre, te cansa. Hasta mi amigo, fíjense, hay un... Qué lástima, che. Un tabernero ahí que juega main pala. Y también dejó de jugar por las pestes. Se pudrió la peste, pero digo, amigo, jugá agro. El paladín agro le gana las pestes. Aunque no siempre, pero le gana bastante. No, se pudrió, no nerfearon la peste. Listo, no juego más. Una lástima cuando es así. Cuando el meta se pone repetitivo, a nadie le da ganas de jugar. Por eso me da bronca a mí también. Jugar siempre contra el mismo mazo. No, esto lo voy a guardar para matarle algo a él. ¿Será peste este? Rainbow Peste. Bueno, ya tenemos forjado, me guardé el área de volcán porque sé que juega mucho ese esbirro. La ciudadela permanece fuerte. Creo que voy a hacer este. Bueno, genial. Agatha encima que fue bufada, ahora me la bufa la ubicación. 3 de maná. 3 de maná, Agatha. Ah, pensé que era Elia. Ah, 4 de maná. ¿Qué se siente jugarla por 4? 5, 6, 7, 8, 9. Podría tirar... Podría tirar esto y sanarme todo. O tirar esto. No. ¿Qué debería hacer? Tengo que ir con esto, che. 3, 6, 7, 8, me voy a 10. Bien. Bien. Con sobrecarga. Vamos a hacer esto primero. Bueno, baila insecto. Puedo tirar esto al amiguito 3-5. Va bien. Ah, pero tiene veneno. 5, 6, 7, 8, 9. Creo que voy a hacer esto. Ok, médica. Va bien. Próximo turno meto esto. Ojo, nos está metiendo mucha presión. Sí. Las plagas. Bueno, prefiero eso que es más lento que el arma de 3 con 4 de ataque. Porque... estamos lentos como mazo. Esto rompe arma. Tiene sanidad. Ahora vamos a ir con este.
Bien, tenemos el titán que va a barrer mesa, tres Danieles. Esto me bufa todo. Una muerte más no estaría mal. Pero contra mazos agro es medio lento este mazo. Porque lleva pocas áreas. Entonces se puede complicar. Un área ya lo usamos, el otro es el titán. Regalo también tenés. Son tres. Ya se hace muy lento contra estos más. Creo que voy a ir con este tranqui, ¿no? O la médica, no, la médica no hago nada ahora. Ah, médica y esto, ah, ok. Esto 3 y una 4, me gusta. Le maldigo, un rayo. Le gusta bendición. Tiembla. Qué tool. Y ahora sí, próximo turno puedo hacer esto. Y bufamos a Cilia, bufamos a Titán. Esto también lo bufamos, que tiene acometida. La próxima arma que saque, le tiro un rompe arma. Oh, mira quién vino. No, me confundí. Era primero atacar, o eso por apurarme. Era primero atacar, qué pancho, loco. Me bufaba el provocar. No gané eso. Lo bueno que en mi canal van a ver misplay también, como lo de todo. Y de eso pueden aprender. Oh, jodido que sos. Te parió todas las respuestas, tiene, chavales. Restos de la vida. Otra runa más, qué asco, boludo. Bot más apestoso. ¿Cómo mato eso con sapito? Sapito, esto tiene 8, 8, 16. Quiero bajar esto, ¿para qué? No. Sapito por acá. Totem. A buscar esto para romper el arma. Bueno, prefiero robar todas las cosas ahora antes que salga esa maldita Elia tóxica que todos odiamos. Sí que le doy cartas a él. ¿Te impresiona mi atronadora demostración? Escudo divino va bien, ¿no? Queda poco tiempo. Dos pestes sacamos. ¿Cuántos nos puso? Nos puso 3, 4, 5. O sea, tendríamos 3 pestes en el mazo. Ah, no, y 5, 6, 7. Qué sé yo, tengo un montón de pestes.
Ah, joder, lleva eso también, qué boludo. De daño un esbirro, roba 3 cartas con sobrecarga. Voy con esto, meto esto. Esto no creo que lo pueda matar. Me conviene hacer esto. Tu posibilidad se activa 3 veces. Sí, ¿no? ¿Qué debería hacer? Mis ojos enfurecidos. Y esto, imagínense esto. O sea, le invoca, le lleno la mano de bots. ¿Qué dicen ustedes? Le lleno la mano de vos, muchacho. Ah, media malarda esa jugada. Esto quiero hacer. Así, Liax. Y esto me da... ¿What? Me da 3 armas, gente. Mirá que sucio. Mirá que sucio, muchacho. No me jodas, que yo te quiero bajar así, Liax. Arreglate con eso, peste. Linda foto. Casi letal, ¿eh? 32 y tenemos baila insecto 40 en total, muchacho. ¿De qué te disfrazás, de cabra? ¿Tiene algo? Ah, la porquería, el hechizo nuevo, pero no. Sí, con el hechizo nuevo, vale, joder. El hechizo nerfeado. Ojalá que no le salga. Sí, le salió un gay. Teníamos letal, muchacho. Vamos que se lo ganamos, ¿eh? Che, ¿hago eso del arma? ¿Cuántas armas vas a querer? Quiero sacarme plagas de encima. Ahí está. La muerte se ahí está. Bien. Qué lástima, ¿eh? Si no fuese por ese hechizo, estaba muerto. 8 a 10. Así que yo tengo plagas. El regalo me fue, serviría acá, el regalo para hacer ansia de sangre. No. Igual me va a agarrar la mesa. Volvió Silvanita al meta. Dame regalo. Cualquier problema. Che, tengo... La pregunta es, ¿tengo a Reno? No me viene... Ahí está, no viene nunca este tipo. Ah, pero es grito de batalla, no me conviene hacerlo ahora.
Tu próximo grito de ataque se activa tres veces, joder. No me conviene. ¿Qué debería hacer? ¡La llama del titán nunca morirá! Vamos a agarrar primero la de 10. Viento furioso. Coste 8. Esto es una locura, muchachos. Vamos con 5. Viento furioso. 4 de armadura. Todas las armas, joder. 1. Venenoso. Estertor. ¡Nadie escapar de mí! ¿Sientes la bendición del sol? ¡Ojo bien abierto! ¡Está muy largo! Bien. ¡Jaja! ¡Qué quilombo, muchacho! ¡Qué quilombo! Las tres armas. 1, 5 y 10. Nah, qué loco. Y decí que no le vino Elia. Con Elia capaz podía ganar. Toma, llévate este. Bueno, 8-6. Ah, le sale todo bien al amiguito. Te moriste. Bueno, dame regalito. 6 y 4, 10. Perfecto. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? No sé si sacar a Reno acá. ¿Qué debería hacer? Yo creo que sí. Además puedo atacar. Está muy loco. Toma, plaguero. Ah, no puede poner nada. No puede poner nada ahora. O tiene acometida esa porquería. Ah, tiene acometida. No puede poner nada. No sé por qué no aparece que está durmiendo. Increíble, otra vez Reno en el fondo del mazo. La joda este. Tiene acometido. Igual se lo mataba con el héroe. Con el poder de héroe. Bueno, gente. Funciona. Funciona el macete. Ya tiene, pueden jugar Shaman Highlander. Pasa que lleva muchas legendarias. Dejen su like, suscríbanse, muchachos. Sigan apoyando el canal para traerles sorteos, torneos, desafíos. Todos con premios, precompras para ustedes, muchachos. Aguante los pibes. Vamos que tenemos que llegar a los 5000 subs para poder entrar al... ¿Te gusta jugar con fuego? Programa, joder, no, Michelo, bueno. Qué pesado, en serio, no puedes tener tanta soledad. Acá sí, está pesado, acá sí, aguante los pibes.